Hello. Can you hear me? Hello, welcome. ¿Me pueden escuchar? Sí, escuchamos. ¿Qué? Los voy a poner en mudo a todos porque se escucha interferencia. Pero ustedes sí me van a poder escuchar. Okay. ¿Me pueden escuchar todos? Okay. Mi nombre es Francisco. Antes que nada, cuando nos vayamos a conectar, trate de estar en un lugar donde no tenga cerca televisores, música, para que no esté interfiriendo en la llamada. Entonces, el lugar más callado que usted puede escuchar, agarrar en su casa es la mejor opción para que no estemos tratando de oír y todo. En algunos casos, pues donde usted se conecta probablemente es un cuarto que da a la orilla de la calle, pues si referente al tráfico, pues no podemos hacer absolutamente nada, pero sí tratar de reducir lo que es el ruido en su casa, ya sea la televisión, la música, o que le vayan a estar yendo ya a preguntar cosas y lo van a interrumpir. So anyways, hold on. Okay. Okay. ¿Ven la diferencia cuando los pongo en mudo a todos y cuando los pongo así en audio? Están oyendo a un bebé, están oyendo la novela. Hay veces que hemos oído hasta cuando están peleando, cuando están ahí en la casa. Y todo así. So anyways, al chat les envié unas imágenes que son expresiones muy útiles. Que un ejemplo, en vez de que usted me pregunte en español, mire, ¿cómo se dice engrapadora en inglés? Yo quiero que me haga esa pregunta, pero que me lo diga ya en el idioma. Entonces, en vez de decirme, ¿cómo se dice engrapadora en inglés? Yo espero que usted me diga, how do you say engrapadora in English? Y así poquito a poco, en todo lo que usted pueda comunicarse en inglés, por muy básico que sea, empezarlo a usar. Y por ser básico uno, se ocupa español, pero a medida que usted va a ir avanzando, el maestro tiene que ir hablando menos, tanto en la cantidad como en español. Usted también tiene que ir haciendo lo más posible en ir reduciendo la mayor cantidad de español posible y empezar a ocupar el idioma. So, let me see this here. Ok, ahorita ya se oye bastante mejor. Yo creo que ya silenciaron ciertas cosas por ahí. So, anyways, ¿me escuchan bien? Sí,
Sí, claro que Yes. Okay, good. Sí. My name is Francisco. My name is Francisco. My profession, I'm an English teacher. I work for different institutions and I teach different levels. I live in Lourdes. Hold on, let me. Okay, once again. My name is Francisco. I live in Lourdes. I'm an English teacher. I work in different institutions. I teach different levels. I am 48 years old. I am married. I have 5 children. I have 3 girls and 2 boys. In my free time, I usually spend time with my children. Sometimes I read the newspaper. Sometimes I watch television, but usually I have different things to do. So basically, that is me. What's my name? My name is Carlos Alberto Mejía Ramos. I live in Apopa. I am study in university. What university? Universidad de El Salvador. What career? Engineer industrial. Industrial engineer. Very good. Industrial engineer. Very good. Nice. Thank you very much. Okay. Next. Remember this. Acuérdese de esto. Es necesario que nos equivoquemos para aprender. Los errores son normales y son necesarios. Así que no se sienta mal de que usted se ve equivocar diciendo algo malo, lo que sea. Por eso es básico uno, para que usted se pueda equivocar todas las veces que usted quiera y nadie le va a decir nada. Nos podemos reír con usted, pero no de usted, que son dos cosas bien diferentes. Bueno, bueno. Okay, next Hi. One. Yes. Hi. Hello. Hello, my name is Ronald Amaya. Where do you live, Ronald? I live in San Salvador. Okay. Where do you work? I work in MD. Okay. And my favorite song is watching TV. Okay. What programs do you like, Ronald? My favorite program is the Pokemon. Okay. Favorite. Favorite. Yes, favorite. Favorite. Okay, very good. Program is Pokemon. Okay, very good. Thank you. Thank you. Next. Hola. Hello. Hello. My name is Iris Palacios. Yes. I am 33 years old. I live in Soyapango. I work in my house. I am married. In my free time, I like to watch movies. Very good. What kind of movies do you like, Iris? Action, romance, drama, action. Okay, very good. What part of Soyapango are you in? ¿En qué lugar de Soyapango? Yeah, what part of Soyapango? Se llama Bosque de Prusia. Bosque de Prusia, okay, very good. Do you have children, Iris? Yes. How many
one. Boy or girl? Boy. How old is he? No entendí. How old is he? ¿Qué edad tiene él? Ah, five. 5 years old. Very good. Thank you, Iris. Next. My name is Diego Alejandro. Yes, sir. I have 19 years old. Okay. Hola, pero yo no tengo micrófono, ¿o cómo? And I live in Ciudad Delgado. I live in Ciudad Delgado. The of department. San Salvador. Okay, good, very good. Do you work, Diego? I work woodworking. Where do you work? Woodworking. Woodworking. Yeah. You are a carpenter. Yes. Very good. Thank you, Diego. Yeah. Next. Hi. Hello. Hello. Uh-huh. Yes, Patricia. My name is Patricia Morales. Uh-huh. And where do you live, Patricia? I live in San Salvador. Okay. Where do you work? In Cultura. Okay. Do you have children? Yes. How many I have children? One. Boy or girl? Patricia? Monica. Sí, yes. Can you hear me? I think so. Yes, she... yes, sí, yes, sí, yes. Okay, acuérdese, cuando yo le digo, can you hear me? Ahí les estoy preguntando si me pueden oír. Can yes, you sí. hear me? Can you hear me? Okay, very good. Thank you, Patricia. Patricia, where do you live? In San Salvador. San Salvador. Okay, thank you. Next one. Hi. Yes. Volunteer, volunteer, Hi. Volunteer. Hi. Okay, yes, Giovanni. Giovanni, can you hear me? Okay. Hi, my name is Giovanni. I live in Soyapango. Where do you work? I work IT. Where? IT. IT. Okay. System. Yes. Very good. Listen. Sure, sure. I hear you. I hear Hello. You. Yes, I hear you. Giovanni, can you hear me? Okay. All right. We'll come back to Giovanni. Another volunteer? Another volunteer? Hi. Danny. Hi, everyone. Hello. Hi. My name is Danny Sandoval. Can you hear me? Sure, we can hear you. Okay. I work in a veterinary and a studio design of moda. Okay, good. Here he is. Where do you live, Danny? I live in Santa Tecla. Santa Tecla, very good. Thank you. Next one. Volunteer or victim? Jasmine. Hi. Jasmine Valencia. Hola. Hello. Hello. Acuérdense que al chat les envié una imagen de cómo se pueden presentar. Ahí les puse como 5
oraciones que le sirven para que usted dé su información personal. Ahora, si no lo, si no hay necesidad que lo lea, pues dígalo así normal. Jasmine, yes. Good night. Hi, good night. Okay, anybody? Volunteer, volunteer. Hola. Hello. Carla, Carla. Sí, ayudo. Alguien más, alguien más. Se nos está yendo el tiempo. Hello. No tenga miedo de hablar. No tenga miedo de hablar. Carla. Hello. Okay, alguien que se quiera presentar de un solo, se nos está yendo el tiempo, solo es una hora. Hello. Hello. My name is Abigail. Yes, Abigail. I live in San Salvador. Yes. I study accounting. Accounting. In the University Politecnica. Okay. Marlon, Marlon Anthony. Hello. Marlon Anthony, hay que cerrar la pantalla. Yes, Abigail. What career do you study? Accounting. Accounting. What year? First year, second year. Oh, you're doing your thesis. Thesis. Oh, very good. Nice. Congratulations. Mm-hmm. Thank you. Okay, next one. Next one. Hi. Hi, my name is Carla. Carla, yes. I am a doctor. Very good. I live in Sonsonate. Okay, good. Hello. I am single. Okay, very good. What part of Sonsonate are you in, Carla? Central. The city. Sonsonate, yes. The city. Okay, yes. Very good. Thank you, Carla. And do you work in a hospital or in a clinic? In a clinic. In a clinic. Very good. Thank you, Carla. Next Hello. One. Yes, sir. Hello. Noe? Hello. Talk Hello. To me. Hello. My name is Noe. I live in Lourdes, Colón. I work in Catholic Church. Good. Yes. What part of Lourdes? I live in near Metro Centro Lourdes. Very good, very good. Do you have children, Noe? Yes. How many? I have one little girl. You have one baby? One baby is a daughter, is my daughter. Very good, very good. Where do you work, or you work in the Catholic Church? I work in San Salvador. Okay. City. Where? What? Where in San Salvador? Where? In Rosario de Mora. Okay. Yes. All right, good. Thank you, Noe. Thank you, teacher. All right, next one, next one. Next. Hi. Giovanni. Hi. Okay, Emerson. Hello. Emerson. Hello. Hello. Yes, we can hear you. Go ahead, Emerson. Yes, Emerson.
Introduce yourself. I study in University of El Salvador. Uh-huh. I study business administration. This is my second year. And I spend time with my girlfriend. Okay. And where do you live, Emerson? I live in Ciapanga. What part? Prados. Prados, Texas. Okay, very. And where do you work? Where do you work? I'm studying. Oh, you're studying. Okay, very good. Thank you, Emerson. Next one. Hi. Hello, Lucia. Hi. Hello, how are you? How are you, Lucia? Fine, and you? Good, I'm okay, thanks. Okay, can you introduce yourself? Okay, my name is Lucia Morales. I am 51 years old, and I live in Lourdes. I work in my house. I'm married. In my free time, I like to read books, different books, principle of the Bible. Good. Only that. Okay, very good. What part of Lourdes do you live in, Lucia? I live in Colonia Santa Fe, via Lourdes. Oh, okay. Very good. Thank you. Thank you, too. All right. Next one. Next. Next one. Next. Hello. Hello, teacher. Hello, Giovanni. Hello, my I live in Sayapa. I work in Italy shopping. No sons. Okay. Now study in San Miguel. Okay, good. But you say work. Okay, right now you are in Soyapango. I live in Soyapango. Okay. Work in San Miguel. Okay. Are you in San Miguel right now? Yes. Okay, very good. Are you aguilucho? No. Metapan. Oh, Metapan. The other side. All right, good. Thank you. Okay, next one. Next. Hello. Hello. Jose Antonio. Hello, my name is Joseph. Uh-huh. I live Planes de Renderos. Uh-huh. I work in a laboratory. Uh-huh. Okay, good. I have those babies. Two babies. Okay. Boys and girls. Okay. One each. Good. Very good. So you live in Los Planes and you work in a lab. In a laboratory. In laboratory Santa Tecla. Okay. Very good. Thank you, Jose. Next Thank one. You. Next. Next. Nelsie, can you hear me? Nelsie Diaz? Okay, anybody, ¿quién más se va a presentar? No se quede callado y sea agresivo. Agresivo en el aspecto que tome la palabra. Yes, Carlos. My name is Carlos Fuentes. I am live in Cuscatlanco. My work is technical and computing. Okay, very good. Thank you, Carlos. Next, anybody? Anybody? Nadie más? Acuérdese por lo que está conectado para aprender inglés.
Y aquí el que tenga miedo, pena y todo, no. No cabe. Va a ser más lento, ya. Yeah. Así que aquí no caben los penosos, ni los miedosos, ni los que cuá, 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 cuá. So you have to be aggressive. Someone else? Yes? I want people. Nobody? Okay, bueno. Damos inicio al primer tema. Es que no quisieron hablar los demás, ya los voy a contactar por chat para ver qué es lo que les pasa a estos muchachos. Vamos a jalarle las orejas. A ver. Así por... Okay, so look here. Okay, ¿pueden ver el documento? Can you see the document? Yes. Yes. What's yes. in the document? The vocabulary. The alphabet. The alphabet. The alphabet, exactly. The alphabet. How many letters do we have in the alphabet? ¿Cuántas letras tenemos en el abecedario? 27. Alphabet. Yes, how many letters in the alphabet? A, B, C, D, E, F. How many? How many? ¿Cuántas letras hay en el abecedario? 27. En español hay 27. ¿En inglés? 26. 27. Exactly. 26. So, listen. In, one second. 2, 4, 6, 8, 10. Okay, so what's the difference between the English and the Spanish alphabet? What's the difference? Have one letter. W L. Not exactly. Yo me parece que no está la ñ. Exactly. The only difference is this. In English, we have 26 letters. 26 letters. Tenemos 26 letras en inglés. How many in Spanish? En español, ¿cuántas tenemos? 28. 27 is 27. Yes. So in English we have 26. In Spanish we have 27. What's the difference? What's the difference? Exacto. La ñ no existe en inglés. Ese sonido no existe. Entonces, por eso es que el gringo, en vez de decir Quiñones, dice Quinones. Si su apellido es Núñez, le va a decir Núñez. Núñez. Si su... Si él no va a poder decir el fenómeno, el niño. Él va a decir el Nino. Porque la ñ no existe. El Nino. Ajá. Ok. So, les voy a leer el abecedario letra por letra. Les aconsejo que a la hora de conectarnos siempre tenga papel y lápiz a la mano. Siempre hay unas letras que cuestan más pronunciar que otras. Entonces... Yes, I live in Lourdes. Okay, okay. Siga, teacher. Entonces, so listen to this. Yes. Cuando nos conectemos, trate de tener papel y lápiz a la mano por cualquier apunte que usted quiera hacer, ya está listo. Okay, okay. So, aquí vamos con el abecedario. Ponga atención. Let's see. Vamos a ver dónde es que está esto. Aquí está. Lo voy a poner en mudo a todos para que me puedan escuchar. Here we go. Okay, okay. A, B, C, D, E, F,
G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z. Got it? Okay, hold on, hold on. She have a problem. Okay. ¿Le pusieron atención a cada letra? Yeah. Yeah. Okay. Si usted se fija, si usted le estaba poniendo atención, a la hora que usted dice el abecedario, el... usted hace diferentes movimientos con su boca. Desde un inicio, usted tiene que articular bien los sonidos. Lo voy a decir una vez más. Usted encárguese de ver cómo es que pronuncio acá. Listen to this. Pay attention. Lo voy a volver a decir. Ponga atención no solamente a cómo hago la articulación de cada sonido, sino también la pronunciación. Aquí vamos otra vez. ¿Puedo? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ahorita a todos los tengo en silencio, pero si usted quiere hacer alguna pregunta, solamente le da el botoncito donde esté el parlante y automáticamente todos lo escuchamos. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta con alguna letra en particular? ¿Estamos bien con las letras? Sí. Are we okay? Okay. Necesito un voluntario que me diga cuál es la diferencia entre la B labial y la B labidental. What's the difference? Yo creo que la diferencia es cuando, se abre los labios atrás. Okay. La pronunciación de los labios. Okay, let me ask you this. ¿Por qué cree que se le llama labial? Porque se utiliza los labios cuando se pronuncia la palabra. Ok. Ahora bien. Cuando usted quiera decir algo, ahí en su pantalla tiene una aplicación donde usted puede levantar la mano. Entonces, el que me apriete la manita ahí, a él le voy a dar la palabra. En este caso, Abigail quiere preguntar algo. Dígame, Abigail. Sí, es de lo sobre de la B, que dijo como la B grande se dice así, y el otro es como fuera una mezcla como una E, así, y la otra es B, y la otra es V. Very good, muy bien. Noé, lo vi levantando la mano, Noé. Do you have a question? Yes, I have a question. Ask me. The letter W, I have a problem with the pronunciation. Okay. Okay, en español decimos W. En inglés el equivalente es W. Entonces, si esto le ayuda, usted solo diga W. W. Exactly. W. W. W.
W. Ok, ¿quién fue que me explicó la diferencia entre B and V? Se me olvidó el nombre. Abigail. Abigail, ok. Póngale atención a lo que dijo Abigail porque ella está en lo cierto. Fíjese bien, le voy a pronunciar palabras que van con la B labial o como decimos en buen español, la B grande. Fíjese bien. Yo digo, baby, big, blue. Baby, big, blue. No ocupo nada más que mis labios. Y por esa razón se le llama labial. Baby, big, blue. Y como decía Abigail, cuando vamos a pronunciar esta, we make a combination. We make a combination of your upper teeth and your lower lip. Entonces usted dice victory, Valencia, Venezuela, Venezuela, Vázquez, Velázquez. Va de adentro para afuera. Fi, fi, fi. Ahora, fíjese bien, los acabo de poner otra vez en silencio todos. En español, ya sea que ocupemos la B labial o la B pequeña, como le decimos nosotros, el sonido en español siempre hacemos lo mismo. Entonces usted dice buen día, usted dice Vázquez, usted dice Beatriz y dice Víctor. No hay ninguna diferencia. Pero en inglés, si usted ocupa el mismo sonido para ambas letras, lo va a estar diciendo mal. Entonces, si usted ve que es la B labial o la B grande como nosotros le decimos, asegúrese que la pronunciación solamente va a ser con sus labios. Si estamos pronunciando la que nosotros le llamamos la B pequeña, you have to make a combination. Tiene que ser una combinación de sus labios superiores con el labio de abajo. Entonces dice V, V, V. Any questions so far? Do we have any questions? ¿Alguna pregunta? I don't have a question. No questions, no questions. No questions. No questions. Yo tengo una, yo, I want a question. Yes, Ronald. ¿Cómo puede influenciar para si yo quiero decir I want a, bueno, quebrado, quebrado en inglés es break. Broken. Broken. Y para la pronunciación, y si lo pronunciamos con la B pequeña, ¿cómo sería? O sea, La gente la entendería, pero estaría mal dicho, estaría mal pronunciado. Entonces, como nuestra prioridad, vamos a tener que ponerlo otra vez, hay mucha interferencia. Usted puede pronunciar la B grande en vez de la B pequeña y viceversa. La gente le va a entender, pero obviamente no lo va a estar pronunciando bien. Entonces, si bien es cierto que nuestra prioridad es la comunicación, si nos podemos comunicar bien, pues mucho mejor. Even better. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien? Yes, Giovanni. Sí, es que respecto a la letra G. G. Es con respecto a la letra G. Sí. A mí me la habían, bueno, yo la aprendí como J. Casi parecido a la pronunciación de la Y. Pero siempre he tenido esa duda. Sí. Pues, es muy buena su observación, su pregunta. La letra G
la J y la Y, la gente siempre la confunde. A pesar que son diferentes, la G nosotros decimos G, la J decimos J, y para la Y decimos Y. Pero esas tres letras es bien común que la gente se confunda, y es normal. Entonces, la práctica le va a hacer a diferenciar cuál es G, cuándo es J y cuándo es Y. Es bien común, es bien común. Okay. Otra de las letras que la gente confunde es la E con la I. ¿Por qué razón? Porque la letra E en inglés se dice I, pero para nosotros I es esta que estoy señalando ahorita. Entonces, todo eso le va a llevar a práctica, para que usted pueda diferenciar cuál es cuál. Ok, thank you, Giovanni. ¿Alguien más tiene thank alguna you. Otra pregunta? Any other questions? Questions? All right. So, let me see the chat. 8 to 9. Let me see this. Ando buscando las imágenes que les envié. Okay. En la segunda imagen, ¿qué dice la primer pregunta? Volunteer, algún voluntario que me quiera decir qué dice en la primera pregunta. How do you say? How do you say? Okay, thank you. Como usted puede ver, en la primera pregunta hay un espacio en blanco. Yes. Para los que se conectaron tarde, les estoy hablando de una imagen que les envié al chat temprano. Se llama Useful Expressions, que quiere decir expresiones útiles. Entonces, en la pregunta número uno, usted puede ver que hay un espacio en blanco. Usted en ese espacio en blanco, usted va a decir la palabra en español que usted quiere decir en inglés. Es decir, si usted me quiere preguntar cómo se dice puerta en inglés, usted me va a decir, how do you say puerta in English? Y así poquito a poco, usted empieza a quitarse el miedo, empieza a cometer errores, lo cual es necesario y bueno, porque cuando uno se está equivocando, es el indicador que estamos intentando, que estamos practicando. Entonces, no se sienta teacher, mal a la hora de equivocarse. Sí, Patricia. Teacher, yo no estoy en ese chat porque no me llegó, no me llegaron esas expresiones ni lo anterior. Ah, ok. Ahorita se los comparto entonces a todos en la pantalla. Permítame. Please. ¿Lo pueden ver? Yes. Yes. Okay. Para los que no tienen la imagen en el chat, les estoy hablando de esta página que tengo aquí en la pantalla ahorita. Entonces, les vuelvo a repetir. Lo voy a poner en mudo. Hold on. How do you? Ok, entonces, le vuelvo a repetir, cuando usted quiera hacer una pregunta o algo, simplemente le da al botoncito donde esté el micrófono y yo lo puedo escuchar. Entonces, como les decía, en la pregunta número uno hay un espacio en blanco. En ese espacio usted va a poner la palabra que usted quiere saber. Por ejemplo, usted quiere saber cómo se dice sí en inglés. Para que no me haga la pregunta en español, empiece a acostumbrarse y me dice, how do you say see in English? En la número dos, usted oyó una palabra en inglés o vio una palabra en inglés y no sabe qué significa. Entonces, digamos, usted vio la palabra key. La palabra key significa llave, pero vamos a hacer de caso que usted no la sabe. Entonces, en vez de que usted me pregunte, Francisco, ¿qué significa key? Yo quiero que usted me lo pregunte en inglés y me diga, Francisco, what's the meaning of key? En la número 3,
en vez de decirme cómo se escribe o cómo se deletrea X palabra, de igual manera yo quiero que me lo pregunte, pero en inglés. Si digamos yo dije una palabra y usted quiere saber cómo escribirla, por ejemplo, yo dije chair, que significa silla. En vez de que usted me diga, Francisco, ¿cómo se escribe silla? Yo quiero que usted me haga la pregunta, pero en inglés. Y yo espero que me diga, Francisco, how do you spell chair? Y usted me estará preguntando cómo se escribe. En la número 4, si por alguna razón usted no escuchó o no entendió lo que le dijeron, usted simplemente me dice, can you please repeat? Y ahí usted está pidiendo que le repitan. Y la número 5, pues tenemos las palabras mágicas. Excuse me, I'm sorry, please, thank you. Y a la par de thank you, tenemos you're welcome. ¿Alguna pregunta con el documento? Any questions, preguntas. Una pregunta, esto lo vamos a hacer como ejercicios y vamos a mandar imágenes, solamente podemos practicarlo. Ok, permítame, lo voy a poner porque casi no lo escuché bien, lo voy a poner otra vez en mudo para que pueda hacer formular bien su pregunta. Vamos a ver, ¿por dónde estamos? ¿Quién tenía la pregunta? Milton, ok, Milton, please go ahead. Vamos, Milton. Ok, la pregunta era, yo tengo en el grupo, en el WhatsApp, las dos imágenes. Sí. La pregunta era, vamos a practicarlo y mandarlo como imágenes con la forma como lo estamos practicando, o simplemente a practicar. Yo se los envié, digamos, como en el caso de Patricia, que no lo tenía, perdón, por si por alguna razón usted no lo logra ver aquí en la computadora, usted lo puede ver en su tiempo libre. Entonces, el material que nosotros vamos a estar ocupando a diario, yo se lo voy a estar enviando al chat para cuando usted le quede tiempo de practicarlo, lo haga sin ninguna dificultad. Ok. Yes. ¿Alguna otra pregunta acerca del documento? ¿Quedó claro cómo es que lo vamos a ocupar? Any questions? ¿Estamos bien? Yes, very good. Ok, fíjense bien. Hola. Para los hola, que... una pregunta. Yes, hágala. Mire, disculpe, ¿y es necesario usar el WhatsApp en la computadora? No lo necesita. El WhatsApp, más que todo, es para el teléfono. Ahora, si usted lo ocupa para algo más en la computadora, pues no está de más a tenerlo. Pero prácticamente por el WhatsApp lo que vamos a andar haciendo es enviarle imágenes y pues guarden mi número, que por alguna razón usted no puede conectarse o algo, pues me lo notifica. Es que esas imágenes que acabo de ver aquí en la computadora que usted nos mostró, las he visto yo. No sé si ya me cayeron. Si me las mandó, si las mandó a los correos. No, las imágenes las envié al... Espérame, lo voy a poner en mudo otra vez porque se oye mucha interferencia. Ok, las imágenes que yo les envié se las puse en el chat. Para que usted pueda agregarse al chat, a su correo le llegó información del horario de la clase, cómo meterse a la plataforma e inclusive hay un link para que usted pueda... Perdón, para que usted pueda agregarse al grupo de WhatsApp. Entonces, tiene que irse a su correo y por medio de su correo usted puede agregarse al grupo.
teacher, I want a question. Yes, ask me. Teacher, I want a question. Yes, ask me. En la videoconferencia anterior nos mencionaron sobre una app. Sí. Parte de la plataforma, la consulta es, o sea, ¿podemos utilizar la app en lugar de la plataforma o necesariamente tiene que ser la plataforma? Ok, magnífica pregunta, lo voy a poner en mudo porque no quiero que nadie se vaya a quedar sin nota por esto. Ponga atención. INSAFOR, para poderle dar acceso a usted para el siguiente nivel, usted obligatoriamente tiene que ser parte de cada una de las conferencias y usted tiene que hacer las tareas que están en la plataforma. Puede tener usted aplicaciones, puede tener otros sitios en los que usted puede estar practicando, lo cual es bastante bueno, pero INSAFOR lo que va a tomar en cuenta es las veces que usted se ha conectado a esta conferencia y van a ir monitoreando su actividad en la plataforma. Entonces, son 4 unidades. En cada una de las unidades hay ejercicios que hacer. Entonces, es responsabilidad de cada uno de ustedes meterse en la plataforma y semana a semana ir haciendo los trabajos para que vaya quedando ahí, ¿cómo se dice? Por decir así, almacenadas sus notas y su actividad. Registrada. Registrada, correcto. Esa es la palabra, gracias. Any other questions? Hola. Hola. Questions? ¿Preguntas? ¿Estamos automáticamente conectados a la plataforma? No. En su correo, al correo suyo le han llegado información, toda la información relacionada al curso. Entonces, en su correo aparece un link que es el cual lo va a llevar a la plataforma. Entonces, todos los temas que estamos, los temas que usted va a ver en la plataforma, nosotros los vamos a tocar a diario, nada más que aquí en vivo. Para cuando usted llegue a la plataforma a hacer los ejercicios, pues se le va a hacer más fácil. Entonces, váyase a su correo, ahí en el correo hay un link y ese link lo va a llevar directamente a la plataforma. Yes. Other questions? De esta clase tendríamos ya actividades para realizar ahí en la plataforma. Entonces, yo lo que les recomiendo es de que vayan haciendo sus tareas a más tardar semanalmente. Lo que yo les recomiendo es visite la plataforma a diario para que se vaya familiarizando y las tareas no les deje más de una semana porque después se les acumula por A o B razón. Ya no lo pueden hacer, se van quedando atrás, pues, y entonces es mejor hacerlo en un periodo semanal, por muy tardado que sea. Ahora bien, si usted puede hacerlo a diario, even better, bastante mejor. Yes, sir. Ask me. Giovanni, no lo oigo. Y la 3, el documento que envió a WhatsApp. Ok. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Yo. Sí. Ok, lo voy a poner en... Okay, Giovanni, lo voy a poner en mudo y usted vuelve a hablar. Sí. Ok, Giovanni, lo escucho. Giovanni.
Disculpe, teacher. Giovanni, en su pantalla a un costado abajo aparece el micrófono. Vuélvalo a activar para que el teacher lo escuche. Sí, gracias, Milton. Sí, ahora me escucha. Sí, gracias. Ok, sí, quería que me hiciera el favor de repetirme el ítem 2 y 3 con respecto al useful expression. Ok, perfecto, ahorita se los explico. Solamente voy a hacer un paréntesis. Así como acaba, ¿quién hizo la sugerencia? ¿Quién fue quien le hizo la sugerencia a Giovanni? Milton. Así como Milton ayudó ahorita a Giovanni, así tenemos que trabajar todos en equipo, porque aquí todos estamos en la misma sintonía. Giovanni, ¿cuál me decía? El ítem 2 and 3. Ahorita mismo. Ahorita se lo explico, permítame. El número 2, en el número 2, ¿usted ya oyó o ya vio la palabra en inglés? Usted ve una palabra que es totalmente nueva para usted y usted quiere saber cuál es su significado. Entonces usted me va a preguntar, what's the meaning of? Si digamos usted oyó la palabra building y no tiene idea qué significa building, usted me va a preguntar o le va a preguntar a alguno de sus compañeros, what's the meaning of building? Ahí lo que usted está haciendo es preguntando ya en inglés cuál es el significado de la palabra. Y en el número 3, si usted está interesado en cómo escribir la palabra, usted le va a preguntar a su compañero, how do you spell? How do you spell? How do you spell? Así es. How do you spell? Yes. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe o cómo se deletrea? Cualquiera de las dos. ¿Cómo se escribe o cómo se deletrea? Teacher. Sí. Yes. Teacher. Can you please repeat? Oh. Hola, tengo una duda sobre la... Ok, listen. Tengo a dos personas con la mano levantada. Acuérdense, vamos a hacer uso de eso. Ronald, ¿cuál es su pregunta? Ronald. I don't know. Question. You don't have a question. Okay. I don't know. Ok, perfecto. Vale, ¿quién me quería preguntar algo? Ya casi terminamos. Yo. Ok, Jonathan. Sí, Patricia. Jonathan y después Patricia. Ok. Ok, Patricia, entonces, pregúnteme. Teacher, can you please repeat your phone? Ok, lo voy a poner en mudo y me vuelve a preguntar, Patricia. Dígame, Patricia. Acuérdense que en su pantalla le aparece un micrófono. El micrófono le aparece como bloqueado cuando yo los he puesto en silencio a todos, pero usted puede desbloquear eso y hablar. Entonces, si yo los pongo a todos en silencio, es porque hay bastante interferencia. Sí. Pero si usted quiere decirme algo, simplemente desbloquea el micrófono y yo ya lo puedo escuchar perfectamente. Sí. A ver, what's the question? Teacher, sí. Can you please repeat number phone? Number? Phone. Number 4. Su número de teléfono. Okay. The telephone number. Ahorita se lo pongo en el chat. ¿Tiene acceso al chat ahorita? Pero no, es que no estoy en ese chat que usted... Vaya, entonces lo voy a poner en el chat que tenemos aquí en la videoconferencia. Ajá. My contact number is our chat. ¿Todos ven el chat ahorita? Yes. ¿Ya vieron mi teléfono? No. Yes. No. No. Levante la mano, ¿quién puede ver mi teléfono? I Okay.
Vaya, entonces, Patricia, si quieren la nota por el momento, mientras arreglamos lo de la tecnología. Lo de la imagen. Ya vi su chat, ya lo vi. Vaya, entonces, ahí está mi teléfono para que lo guarden. Ah, okay. Yo no lo veo. Ok, no se preocupe. Vaya, no, para no veo su teléfono. Óigame, pues, no óigame. Lo veo. Ok, lesen. No wait. Es donde chat de WhatsApp. Ok, para los que no lo logran ver, en el chat de WhatsApp, ahí lo tiene. Ahora, si usted tiene papel y lápiz ahorita, mi teléfono es el 7988-6261. Se lo voy a repetir, 7988-6261. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Si tiene preguntas, anótelas y mañana me pregunta. Excuse me, your name, please. My name is Francisco. Okay, good night. Have a good night. Goodbye. Bye-bye. Bye. See you later. Good night. Bye-bye. Bye-bye.